Nadie imaginaría que fallecería en pleno auge de su carrera, y menos aún tan joven. Alexis Enrique Navarro Velázquez, artísticamente conocido como Cherry Navarro, nació el 9 de julio de 1944 en Caripito, Venezuela. Pero al poco tiempo sus padres deciden mudarse a Caracas, la capital de Venezuela, lugar donde comenzaría a estudiar y donde también conoce al cantante José Luis Rodríguez, el Puma, quien se convirtió en uno de sus mejores amigos y con quien además formó, junto a otros compañeros, el conjunto musical Canaima. Una niña que pregunta, unos cuerpos que se juntan, aleluya. Presentándose en programas de variedades muy conocidos en el territorio venezolano, su voz hizo posible tener una carrera prometedora, en la que el éxito, las giras, las presentaciones y los shows eran constantes. Pero el destino le tenía preparado un trágico y pronto final, que él, sus familiares, amigos y seguidores no esperaban. Con apenas 18 años conoció a Belkis Moreno, su primera esposa, madre de su único hijo, José Enrique, pero debido a sus viajes en su carrera artística, el matrimonio terminó. Continuó cosechando éxitos y en 1966 formó parte de la famosa orquesta Los Melódicos, pero apenas grabó algunos temas con esta agrupación, pues luego decidió renunciar para comenzar su carrera como solista. Ese mismo año conoció a María de las Casas McGill, Miss Venezuela 1965, quien debido a su apoyo y contactos hizo que firmara un contrato con la disquera Polydor durante su estancia en Madrid, misma disquera de José José, logrando consolidarse como solista tras grabar su primer álbum. En muchos países ya era una superestrella. Estaba de gira en México, Colombia, España y las Islas Canarias. Se cierra una herida que se entierra, unos labios temblorosos, unos brazos calurosos. Cada vez era más conocido. Su potente voz, su carisma, su forma de vestir, de actuar cuando subía a un escenario, lo convirtieron rápidamente en un artista de fama internacional. Cualquiera pudiera haber dicho que su futuro era prometedor, pero nada de eso fue así. Una fatal enfermedad se interpondría en su camino y le pondría fin a su vida en muy poco tiempo. A pesar de que no tuvo síntomas que le hicieran sospechar de su padecimiento, solo el simple hecho de unas pequeñas heridas que se hacía cuando se afeitaba, que no lograban cicatrizarse de forma correcta. Estas heridas comenzaron a anunciar el inesperado desenlace de su vida. El destino le tenía preparado volver a Venezuela, pero para morir en la misma tierra que lo vio nacer. Se presentó en el programa de televisión El Show de Renim. Para el momento aún persistían los problemas de coagulación de sangre. Inmediatamente su salud se deterioró de forma instantánea. Tuvo una hemorragia nasal que ameritó su traslado inmediato al hospital. Antes de su hospitalización, Cherry Navarro salió con unos amigos, entre los que se encontraban José Luis Rodríguez, Mirla Castellanos, quien a propósito fue quien le ganó el segundo lugar en el Festival Mundial de la Canción Latina, donde José José quedó en tercer lugar. Nadie se hubiera imaginado que ese día sería una despedida. Cherry Navarro tuvo que irse porque no se sentía bien. Tras este episodio y la hospitalización, vino el nefasto diagnóstico. Cherry Navarro padecía de aplasia medular, una enfermedad poco común que le impedía la producción de glóbulos rojos, y tuvo que ser hospitalizado. Debían hacerle un trasplante de médula ósea, no sin antes conseguir al donante compatible. Solo de esta forma podría mejorar la salud del joven cantante. René Navarro, su hermano menor, era el donante preciso, pero los tratamientos de la época fueron ineficaces y tras estar recluido durante 10 días, rodeado de amigos, familiares y su novia, dejó de respirar. El 28 de septiembre de 1967, cuando apenas tenía 23 años, el boletín de la Junta Médica informó que su muerte fue como consecuencia de una complicación cerebrovascular a raíz de la enfermedad diagnosticada. Una gran multitud acudió a su sepelio. Las lágrimas y los rostros llenos de tristeza embargaron el lugar. Muchos de los fanáticos de su música asistieron para constatar con sus propios ojos el trágico final de Cherry Navarro. A pesar de que ha transcurrido poco más de 55 años de su fatal desenlace, aún se siguen escuchando sus grandes éxitos.